quiero hacerle una pregunta. ¿Qué le ha hablado Dios recientemente? Piense, ¿qué le ha hablado Dios recientemente? Puede pensar alguien, en la prédica del domingo, en Vaya con Dios hoy en la mañana, a través de una prédica que escuché en el camino, Dios me habló. A través de un hombre de Dios, Dios me habló. Ahora le profundizo más la pregunta. ¿Qué le ha hablado Dios a usted directamente, recientemente? Analícelo. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló directamente? Alguno pensará, pues fíjese que en 1900 me fui a un retiro y en un tiempo con Dios, Dios me habló. ¿Está alguien esa persona aquí? Diría Ana Luisa. Bueno, probablemente sí, ¿verdad? Y a Dios empezó a hablar. Cuando recibo una llamada hoy al mediodía, yo no tenía que estar aquí hoy predicando. Y recibí una llamada de Néstor Villela a mediodía. Sé que Roosevelt no va a ver esto, pero están de aniversario, así que bendecimos al Señor por, yo creo que son 12 años de Roosevelt, así que démosle un aplauso al Señor. Ronnie está con ellos hoy. Y entonces me invitan a mí a venir para predicar. Y me subí, yo le dije, cuando recibí el mensaje de Néstor, rápidamente le dije, sí voy. Y sabe, después dije yo, ¿por qué le dije tan rápido que sí voy, verdad? Por lo menos le hubiera preguntado al Señor, mira, ¿voy o no voy a predicar? Ya sabía que iba a venir, pero no a predicar. Después me subí al vehículo y, Señor, ya sé de qué voy a hablar. De lo que me acabas de hablar hace 15 minutos. Yo estaba en una conversación con un amigo y estábamos hablando acerca de una pregunta. ¿Qué es lo que un hijo, qué es lo que un creyente en el Señor, qué es lo que todos nosotros necesitamos para tener una transformación y no volver atrás en nuestra vida? Y entonces estábamos pensando, recientemente me dieron una asignación y estaba orando porque el Señor me diga. Y entonces pude sentir, se lo vuelvo a repetir, yo nunca he escuchado al Señor así, hijo mío, no, nunca lo he escuchado así. Pero sí ese pensamiento que viene a mi mente y baja a mi corazón y trae una convicción de que es Él el que me está hablando y no las emociones. Y entonces escuché tiempo con Dios. Tiempo con Dios es lo que usted y yo necesitamos. No, yo necesito ese contacto en el banco que me va a asegurar ese préstamo. Usted necesita un tiempo con Dios. Frecuentemente, Ronnie nos dice algo. Y ya tenés una palabra. Cada vez que vamos a ejecutar algo, Él siempre nos pregunta, y ya tenés una palabra. Y cuando estamos en reuniones, ya sean con decisiones pequeñas o decisiones grandes, siempre hace una pausa y dice, ¿saben qué? Oremos y que Dios nos hable. Necesitamos entender el tiempo de Dios. Es una de las cosas que solo vamos a poder recibir si entramos a su presencia. Pausamos el tiempo Cronos. Yo aquí traje mi reloj de arena. Cada vez que miro este reloj ahí en casa, siempre pienso en Eclesiastés, que para todo hay un tiempo. Siempre pienso en eso. Me gustan mucho los relojes de arena. Y recientemente me encontré mi juguete. Dejé que María José se adelantara un poquito y ya me quedé yo ahí en la tienda, porque andaba buscando unos relojes de arena que fueran exactos de cierto tiempo para mis locuras de café. Entonces yo quería, igual se puede cronometrar, pero yo quería uno de arena y lo encontré. Usamos calendarios, usamos aplicaciones, usamos agendas para marcar el tiempo Cronos. Y se nos olvida que el tiempo Kairos de Dios o Kairos de Dios es otro tiempo. El tiempo de Él
no es mi tiempo. Pero cuando yo tengo esos tiempos con Dios, yo puedo recibir esa indicación que me dice si me debo de mover o no me debo de mover. Por eso nosotros necesitamos esos tiempos con Dios. Y no solo para eso, pues, para un cambio de identidad, para entregarle a Él una herida y sanarla, para llevarle a Él una frustración, un tiempo para llorar y encontrar consuelo, como lo dice su palabra. El punto es que todos necesitamos un tiempo con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un tiempo con Dios? ¿Cuándo crees que fue la última vez que Dios ha querido pasar un tiempo contigo? Dios no quiere hablarnos un instante. Él nos quiere hablar a cada instante. No me acuerdo dónde lo leí, pero suena bonito. ¿Y sabe qué? Es una realidad. Si nosotros pausamos, Dios quiere hablarnos. A veces pasamos por la vida y no nos damos cuenta todo lo que Dios nos está hablando. El domingo fui a la casa de mi mamá y me encontré una bocina que yo sabía que no era de ella. Y le dije: mamá, ¿y esa bocina? Es de tu hermano. Mía, dije yo. No, llamé a mi hermano y le dije: mira, voy a llevarme esta bocina, necesito probar algo. Yo sabía que no estaba diciendo que lo necesitaba solo para eso, ¿verdad? Yo no se la voy a volver. No es cierto, sí se la voy a volver. Bueno, depende, porque no sé por qué la dejó ahí. Tal vez ya no la va a usar, pero que Dios le hable. Si estás viendo, tal vez Dios está hablando. Puse esa bocina en la habitación y en un lugar específico. Yo sabía que esa bocina iba a sonar diferente. Y empiezo el domingo en la noche y a poner una canción y otra canción, y empiezo a experimentar una presencia de Dios. Presencia de Dios que estaba a punto de ser interrumpida, porque a María José no le gusta que haya bulla en la noche. Y entonces ya va a salir del baño, decía yo. Y yo: no quiero pagar eso. Y salió. Y: ay, ya vas a apagar la música. Ala, pero sí, qué rico. Le dije: mira, a dormir con esas. Ay, no, pero un rato, pues. Entonces puse una canción que a ella le gusta, del Señor, pues. Y entonces: ay, me dijo. Yo: cabal, dije, esa era. ¿Y cuál es la otra que canta él también? Ay, mire, yo feliz. ¿Cuánto anhela usted estar en la presencia de Dios para pasar tiempo con Él? ¿Sabe? El tiempo de Dios, en primer lugar, es perfecto. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo. Todo es todo. A Él no le agarra nada por sorpresa. Todo tiene su tiempo. Otra versión dice: todo tiene su tiempo oportuno. Oportuno es ni antes ni después. La versión Palabra de Dios para Todos dice: todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan, y es de acuerdo a su plan. Pero muchas veces nosotros no lo entendemos y queremos corregirle la plan a Dios. Ah, no, esto no es así, lo voy a adelantar yo. Es que como de plano me va a caer aquella bendición, entonces yo vengo y me comprometo a esto. Y estoy adelantando. ¿Y qué si no es el tiempo? Recibo una palabra profética y quiero que se cumpla ya, y ni siquiera he ido a un tiempo con Dios a preguntarle: Señor, ¿es el tiempo? ¿Qué tengo que hacer para que ese tiempo ocurra? Una vez el profeta Lin nos dio una palabra con María José, y era una palabra así de corrección. Y yo dije: oh, me enojé, fíjate, profeta, de verdad. Pero ya te perdoné. Porque es que después yo me fui a la habitación con María José y me decía: mira, ¿qué es esa palabra que dio el profeta Ali? Pregúntale, le dije yo, porque yo no sé. ¿Sabe qué pasa? Huimos de los tiempos con Dios. Si yo agarro esa palabra contraria,
Y voy y le digo, Señor, ¿esa palabra era para mí o para el que estaba atrás? ¿Esa palabra era para mí? Porque si era para mí, yo no quiero perderme la bendición. Entonces muéstrame que tengo que redireccionar, porque soy hijo, pero me acostumbro entonces a que todo lo que el Señor dice tiene un tiempo y yo tengo que entrar a su presencia confiadamente. Ahora podemos entrar a su presencia confiadamente. Ahora, muchas veces pensamos que es mucho el tiempo que necesitamos para entrar a su presencia, y eso depende cómo esté usted, porque el pecado nos aleja. Y si estamos en una vida llena de pecado, el pecado nos convence de que estamos lejos y nos convence de que ya no merecemos una segunda oportunidad. Y Luis Giglio dice que si nosotros pensamos que no merecemos una segunda oportunidad, se nos olvida que no merecíamos ni la primera. No es por sus obras, es por lo que Él ya pagó en la cruz. Él entregó su vida para que usted y yo recibamos un espíritu de adopción y podamos entrar a la presencia de Dios como nuestro Papa. Dios me gusta decirle. Ay, no lo veo muy convencido. Él pagó el precio. Así que yo no sé si estás apartado del Señor y ya eres hijo. Estás apartado del Señor, pero eso no quiere decir que eres ex hijo. Sigue siendo hijo. Esa condición no cambia. Sigue siendo hijo. Y esta no es licencia para que continúes pecando. Esta es una realidad que te está diciendo el Señor: ¡hey! Entra a mi presencia. Como ya se me acabó el tiempo, voy a irme a Eclesiastés 10. No es broma. Después vamos a regresar a Eclesiastés 2. Para aprender que el tiempo de Dios, en primer lugar, es perfecto, y en segundo lugar, el tiempo de Dios es bueno. Al Alejandro, ¿cómo puede decir eso? Tal vez a usted, porque saber ni cómo le está yendo. Pero agarre un poquito de mi día de hoy. ¿Y cómo me va a decir usted que es bueno? Miren lo que dice Eclesiastés 3:10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo, ¿qué dice ahí? Hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Pero nosotros no esperamos ese fin. Queremos aquí y ahora, estábamos cantando, ¿verdad? Y sí, es un hijo, pues sí se vale. Está declarando. No estoy diciendo que no. No huyamos a las pruebas. No huyamos a los momentos difíciles. ¿Sabe? Las pruebas y los momentos difíciles solo nos van a recordar que Dios sigue estando ahí y que Él no nos ha abandonado. Podemos llegar y decirle: Señor, como decía David, Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad, tu bondad en esta tierra de los vivientes. Y si no estoy mal, es el mismo Salmo 27:4, donde David dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Lástima que no hice tiempo, porque hubiera casado cabal con lo que estaba hablando. A veces adecuamos. El punto es: podemos entrar a su presencia. Todo lo hizo hermoso. Y se vale decirle: Señor, no le veo lo hermoso en este momento. O usted siempre le ve lo hermoso a todo. Levante la mano quien siempre lo ve hermoso todo, para que me dé consejería. No, hay momentos. Ahorita me recordé una canción. Hay momentos que no deberían terminar. Pero hay momentos que sí deberían terminar, dice uno. Que no le encuentra uno la hermosura por ningún lado. La palabra dice que Él ha puesto eternidad en nosotros. Y esa eternidad es eso que se siente. Esa eternidad que tenemos en nuestro corazón
Eso que usted experimenta cuando está en un momento de adoración. Su espíritu se choca con el mío. Y esos son los momentos que no deberían terminar. Por eso yo hubiera querido seguir cantando acá, derramarnos. Y vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Porque a eso venimos a habitación, a encontrarnos con Él, a adorarlo congregacionalmente. Y siempre le voy a insistir, no solo es para en este momento. Súbase su vehículo, no cambie de música, pues. No se salga de la presencia. Inunde su vida de adoración. Él habita en esa adoración, aunque no la entienda. Yo pongo música en inglés y entiendo la mitad, pero viera cómo me gozo. Y he aprendido estando escuchando música en inglés, al estar escuchando música. Pero mantengamos en esa presencia, encontrándole lo hermoso. Decirle, Señor, ¿sabes qué? De todas maneras te amo, de todas maneras te sigo creyendo. Aunque esto no me parezca, de todas maneras permanezco, porque no se trata de mí. Señor, no entiendo lo que está pasando en esta prueba, pero yo sé que la victoria tú la has ganado para mí, y yo voy a permanecer, y yo te voy a buscar, y yo voy a recordar tus palabras. Señor, recuérdame esas palabras que están alineadas a tu corazón. Yo necesito otra vez entrar a tu presencia. El tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es bueno. Pero debo discernir el tiempo de Dios para accionar en su dirección. Ese es el punto 3. Debo discernir entonces el tiempo de Dios para accionar en su dirección. ¿Qué es lo que me está hablando Dios en este momento? ¿Qué es eso que no puedo ver hasta que yo entre a su presencia para que Él me diga? En el tiempo de la pandemia, una de mis hijas, bueno, nos dio COVID a todos en mi casa. Ya habíamos pasado. Y en eso me llama una de mis hijas grandes, que no vive conmigo. Y me dice, papi, acabo de salir positiva. Y por razones que no vienen al caso, bueno, en su casa ninguno había tenido COVID. Y nosotros acabábamos de salir. Era mi hija grande, María Regina. La llamé hoy para pedirle autorización para poder contar esto. Y yo recuerdo que ella me llama y me dice, papi, no me quiero regresar a la casa con mi mamá y con mi hermana porque ella no les ha dado. Y yo rápidamente dije, ándate para mi casa. De veras, ¿no te da miedo? ¿Cómo da miedo? Ándate para mi casa, ya te espero. Llamé a María José, le dije, mira, fíjate que María Regina salió positiva y va para la casa. Ah, va, está bueno, me dijo que se venga. Y llegó a la casa. Ala, yo hubiera querido que no fueran 21 días. Yo hubiera querido que fueran 3 meses de cuarentena. Fue impresionante lo que el Señor hizo durante esos 21 días que yo pude tener a mi hija después de 14 años de que no dormía en mi casa. No lo entendí hasta cuando cada día se acercaba el día que tenía que irse. Pero sabe, el tiempo de Dios es perfecto, porque cuando ella estuvo en casa pudo experimentar una paz. Encontró una familia diferente, encontró un papá diferente, encontró un ambiente diferente que ministró su alma, que ministró su corazón. Con mis hijas y María José bromeaban porque le decían a la Regis, quédate aquí más tiempo. Porque quiera que no, yo ahí había cambiado, ¿verdad? Ahí dejé pasar por alto algunas cosas. Procuré la paz también. Bueno, no solo yo, también ellas. Muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas. Pero si aprendemos a pausar y a entrar a su presencia para discernir los tiempos, como hacían los hijos de Isaacar, eran entendidos en los tiempos y por eso estaban ahí. Otros eran diestros para la batalla, para la guerra, pero ellos estaban ahí en una posición importante porque ellos discernían los tiempos. Termino con Eclesiastés 3 y se lo voy a leer para que el Espíritu lo ministre, del 2 al 9. Dice Dios,
Dios por medio de Salomón. Hay un tiempo para nacer. ¿Por qué no entras a un tiempo con Dios y le preguntas, Señor, ¿es tiempo de empezar esto? ¿Qué tiene que volver a nacer en mi corazón? ¿Esa pasión como cuando te conocí? ¿Tengo que volver a reactivar ese compromiso que había hecho contigo? ¿Qué tiene que nacer? ¿Qué tiene que morir? ¿Qué tiene que soltar para que venga lo que Dios quiere entregarle? ¿Qué tiene que plantar? Ojo que cuando usted planta, muchas veces ese fruto quizá ni lo va a ver, pero usted está ahí como ese abuelo que va a plantar un antes y un después. Le estoy hablando a algún abuelo que Dios lo está llamando como primer cristiano en su familia. Y usted está dando, plantando una semilla que sus bisnietos van a cosechar y usted ni se va a dar cuenta. Pero hay un tiempo para plantar, hay un tiempo para arrancar lo plantado. Tal vez usted con su vida ha plantado algo que el Señor no quería, o creyó una mentira y la dejó entrar. Arránquela. Haz un tiempo para matar, para morir a nuestra carne, para morir a ese deseo, para morir a eso que estamos haciendo. Un tiempo para curar, un tiempo para destruir, para edificar, para llorar. Mire, cuando usted llora, llora porque le duele. Y no esconda entonces del dolor. Bienaventurados, Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo. Yo he experimentado en esa bienaventuranza el llorar de dolor, pero después llorar por el consuelo que encontré y la felicidad que ahora tengo y la esperanza que encontré. Hay un tiempo de reír. ¿Hace cuánto no se ríe enfrente del problema? Qué rico es reírse enfrente de los problemas. Yo creo que el enemigo va a decir, este que se volvió loco. Cuando usted se ríe es porque probablemente, a mí me ha pasado, me río a veces frente a algún problema grande porque digo, Señor, si ya lo hiciste una vez, lo vas a hacer otra vez. Y parezco loco, pero yo me voy a reír. Tiempo de endechar y un tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar las piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder. A veces necesitamos de nuestra derrota para que Él manifieste su victoria en nosotros. Entonces pierda, pues. Va a renunciar a ese trabajo. Renuncie, pues. Y aunque para el mundo la vas a perder, en el nombre del Señor, si es el tiempo. Por eso no te quedes porque yo lo dije, pues. Hay que ir a ese tiempo con Dios y buscar. ¿Será un tiempo para perder, Señor? No importa. Si es de tu mano, voy a ganar. Tiempo para guardar, tiempo para desechar, tiempo para romper, tiempo para coser, tiempo para callar, tiempo para hablar, tiempo para amar, tiempo para aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Por nada estéis afanosos, dice la palabra. ¿Sino por qué? Sino porque entreguemos esas peticiones delante del altar. Ese tiene que ser nuestro afán, venir a habitación, a entregar las promesas a su altar con acciones de gracias, para que entonces la paz que sobrepasa ese entendimiento guarde nuestro pensamiento y nuestro corazón. ¿Qué tal si hoy usted decide poner su confianza en el Señor y decirle, Señor, yo hoy me comprometo contigo a entrar a tener un tiempo contigo, el tiempo que nunca imaginé? Necesito escucharte. No importa que eso que me digas no parezca hermoso, yo lo voy a creer porque he decidido poner mi confianza en ti, porque he decidido que tú eres mi fundamento. Pero en serio, ¿quién quiere hoy hacer una renovación de compromiso con el Señor para decirle, Señor, tú eres mi fundamento? ¿Sabe cómo entrar a la presencia de Papá Dios? Solo hay un requisito. Y muchos de ustedes ese requisito ya lo cumplieron, que es abrirle su corazón al Señor.
solo hace usted esa oración y usted ahora es hijo y puede entrar a la presencia de Dios como su papá Dios, ya no como una creación de Él, como un hijo. Y quizá aquí en las sedes, o en donde están escuchando, o acá, hay alguien que necesita empezar a dar ese primer paso. Así que cierre sus ojos antes de ponerse de pie, cierre sus ojos y repita ahí conmigo, diga: Señor Jesús, hoy vengo ante ti a reconocer que soy pecador, a reconocer que mis malas decisiones me han apartado de tu camino, pero hoy abro mi boca para decir que creo en ti, que creo que moriste por mí y resucitaste. Hoy recibo tu perdón. Hoy, dígale, te abro mi corazón. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Devuélveme a Dios como mi papá Dios.